Es el apóstol la figura principal de esta exposición, donde niños de diferentes niveles educativos reflejan las enseñanzas de cada obra. Un Martí expuesto a través de los más variados puntos de vista que llegó a través de los talleres de las casas de cultura. Es un concurso que se lleva ya años realizándose en un colegio en Cuba completa. Entonces aquí en Cienfuegos se hace también este concurso a nivel de base, a nivel de municipio y a nivel provincial. Y después se hace a nivel nacional. O sea, que según van pasando estos concursos, se hace una selección de los mejores trabajos que son los que pasan a este concurso nacional. Y aquí están los mejores trabajos de concurso. Técnicas que se unen hoy para contribuir al desarrollo de los más jóvenes. Es un taller de creación y trabajo en mosaico. Los trabajos que están expuestos aquí son trabajos con mosaico. Varios años trabajando con ellos y con esta técnica. Y bueno, y ellos se desarrollan bien con esta técnica. Las habilidades de ellos son lo máximo en esa especialidad. Los niños trabajan con diferentes técnicas, por ejemplo, en dibujo, en pintura, en artesanía. O sea que utilizan todos estos tipos de técnicas de las artes visuales y ellos representan, según de los libros de cuentos de José Martí, ellos representan algunos momentos de las obras. Renace por estos días, como cada año, el héroe nacional, pero también el hombre que fue. Y en esta ocasión llega a los públicos cargados de colores e imágenes. Aliena Armas Enríquez, NotiSur.